¡Hey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos. En www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire. ¿Cómo están? Buenos días, mediodía en Chile, mediodía en Argentina. Hoy día tenemos un increíble invitado del otro lado de la cordillera en este universo 2020, donde hablamos de estos temas donde nadie más habla. Hemos hablado de espiritualidad, hemos hablado de cosas raras, de genes, hemos hablado de cosas muy, muy increíbles, porque este año ha sido un experimento social increíble para todos nosotros aquí en el planeta Tierra. Y para hablar hoy día de conspiraciones post-COVID, para hablar de pensamiento mágico, para hablar inclusive de lo paranormal, tengo un gran amigo, el doctor Alejandro Parra, psicólogo, estudioso de lo paranormal durante muchísimos años. Él es el único sudamericano que ha tenido un puesto internacional en la investigación seria de estos fenómenos. Así que él me va a poder, a mí y a todos ustedes, por supuesto, explicarnos un poquito mejor qué ha pasado en la mente de las personas este año que viene. Este virus nos cambia nuestros hábitos. ¿Creemos más en algunas cosas? ¿Creemos menos en los gobiernos? ¿Creemos más en las conspiraciones? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Ya estás por ahí? Hola, ¿cómo estás? Un placer hablar contigo y con muy buenos recuerdos de Santiago de Chile y toda su gente, por supuesto. Sí, estamos igual, pero encerrados. Sí. Sí, aquí en Buenos Aires, en Argentina en general, bueno, como en casi todo el mundo, los niños en sus casas, perturbando a sus padres y nosotros como docentes universitarios tratando de adaptarnos a este fenómeno online de clases virtuales y así. Dentro de todo yo me adapté bastante bien, afortunadamente, y digamos, trato de ser lo más didáctico posible. Pero sé que el problema en general continúa para tratar de, bueno, trabajar de la mejor manera posible, ¿no? ¿Y has visto un cambio en las personas por allá, como que se vuelvan más escépticas respecto a los gobiernos, a lo que ellos dicen, que empiecen a preguntarte quizás más cosas que han pillado por internet? Oiga, Doc, ¿cree usted que esto es real, esta pandemia es real? O, no sé, ¿más escéptico respecto a la información oficial o al contrario, se han vuelto más creyentes y más preocupados de lo que está pasando? ¿Cómo lo ven del ámbito de las creencias en el fondo? Mira, el fenómeno del COVID a nivel mundial ha disparado, sobre todo, yo creo, el miedo, en primer lugar. Creo que eso es lo que hace respetar en gran medida las órdenes de los gobiernos, sobre todo, en primer lugar, por un enemigo invisible, que es un virus. O sea, no hay arma más que un arma química. Y no hay, digamos, y los infectólogos se han convertido en una suerte de, digamos, soldados científicos que son los únicos que aparentemente van a encontrar la solución, ¿no? Por parte de los bioquímicos, por parte de la comunidad médica en general, y particularmente la rama de la infectología. De hecho, en casi todos los países se han formado comités que asesoran a presidentes, aquí también. Y bueno, por supuesto, esto ha generado, digamos, todo un fenómeno de cambio social, además de una crisis económica de una magnitud impresionante. Por supuesto, aquí en Buenos Aires, como en otros países, se han conformado, y sobre todo en Europa particularmente, se han conformado minorías, que mantienen una postura, se podría llamar, digamos, cuasi paranoica, ¿no?, en cuanto a la idea de que este tipo este fenómeno del COVID ha sido de alguna manera diseñado en algún país extranjero, sobre todo en China, o en algún laboratorio secreto. Teorías que en realidad, por otra parte, han estado, digamos, en el aire continuamente por parte de muchos que los han, sobre todo en las redes, y más antes también. Incluso ya se hablaba de esto en diferentes foros, y de diferentes maneras, y han habido documentales. O sea, en realidad básicamente no es un fenómeno nuevo. Lo que pasa es que, por supuesto, confirma esta realidad, termina de alguna manera catapultando y confirmando esa hipótesis tan, tan antigua. Y naturalmente esto generó como contrapartida social la existencia, la emergencia, mejor dicho, de una serie de afirmaciones y
quienes sostienen tales afirmaciones, ¿no? Dentro de lo esto que vos bien mencionabas, ¿no? O sea, esta idea, esta, este pensamiento mágico, ¿no? Que se va construyendo en torno a la idea de que básicamente estamos siendo contaminados por alguna fuerza. Entonces, personajes como Bill Gates, George Soros, ¿no? Y los grandes multimillonarios se presentan como las figuras, ¿no? Demonizadas, en virtud de las cuales, bueno, estos personajes aparecen como, digamos, impulsores secretamente de algún tipo de armamento que, bueno, que tiene como propósito eliminar de la faz de la Tierra a una buena parte de la humanidad, ¿no? De todas maneras, bueno, las estadísticas de hecho muestran de que el COVID no es tan mortal, por ejemplo, como el hambre, ¿no? Que devasta año a año 300 veces más vidas que el propio COVID, ¿no? Lo cual, por otra parte, es una realidad. O sea, el COVID no es, en todo caso, ni siquiera la enfermedad más agresiva, ¿no? De hecho, hay otras pandemias y otras enfermedades. La gente muere, sobre todo, si vamos a las estadísticas, por cáncer, por accidentes automovilísticos, docenas de veces más que lo que el COVID ha matado. Lo que ocurre, bueno, justamente esta cuestión de, sobre todo, la cuestión del miedo que se ha instalado en la población general a nivel planetario, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado trabajando, como siempre, sobre todo en archivo, porque trabajo en historia, y claro, todos los archivos están cerrados, y por supuesto, trato de buscar información en otros países, y resulta que en otros países también ocurre lo mismo, o sea que uno no puede prácticamente hacer nada. Y toda la actividad, sobre todo el mundo, en mi mundo, que no, que es el mundo del intelectual, de la lectura y de la escritura, nos hemos, digamos, algunos se han visto de hecho beneficiados, sobre todo por el hecho de que nos hemos tenido que recluir en nuestras casas, en nuestras bibliotecas, y comenzar a dedicarnos a la escritura, adelantar, yo digo, porque muchos colegas míos incluso, y creo que en Chile pasa lo mismo, ¿no? O sea, doctorandos, tesistas, gente que, bueno, de repente se ha visto obligada a encerrarse en sus casas, a actualizar sus propios trabajos de investigación que no pueden hacer en la vida cotidiana, o por lo menos algunos, otros están más complicados por sus familias y así. Pero bueno, en síntesis, un poco la idea global es que efectivamente el sistema de creencias ha generado un efecto social sin precedentes en la historia, y estoy seguro que el día de mañana hijos y nietos nuestros van a hablar acerca de qué hiciste durante aquel famoso 2020 en donde todos en donde el mundo se detuvo, ¿no? Y esa es una realidad que digamos estamos padeciendo todos los seres humanos a nivel planetario. Ahora, en términos de eso y lo que tú estudias mucho, que son las creencias, ¿tú crees que esta incertidumbre va a influir en que las personas empiecen a creer en lo antiguo, por ejemplo, en lo paranormal, en lo espiritual, o que aparezcan nuevas creencias para abordar esta incertidumbre? Porque lo que hemos visto es que la gente ante la incertidumbre trata de formar mapitas que le ayuden a sostenerse en ese caos. Entonces, no sé qué, cómo, yo sé que es muy preliminar, pero ¿has podido ir detectando algo de que se está formando, no sé, gente que se aferra más a la religión, gente que se aferra más a lo espiritual, gente que se aferra más a la conspiración, o a otras cosas, o ha disminuido, o igual? A ver, vamos a verlo desde este punto de vista. En primer lugar, las religiones y todos los grupos religiosos básicamente superviven por la sociabilización. En este momento no hay misas, por ejemplo. La mayoría de los grupos religiosos masivos, aquellos con los cuales uno quizá tiene más sospechas, como por ejemplo la Iglesia Universal del Reino de Dios, ¿no? Este grupo que está instalado en todos los países de América Latina, proveniente de Brasil, que en realidad sobrevive gracias a el trabajo social, digamos, no el trabajo, sino más bien la colecta de dinero, ¿no? A través de su membresía, ¿no? Y todo el mecanismo el aparato económico que maneja, y todos los cultos en general. Son cultos, digamos, como todo culto, es un culto social. En realidad, básicamente, la vida religiosa en forma aislada es una contradicción interna. Eso en primer lugar. Y esto ha hecho que, por supuesto, aquellas
aquellos grupos religiosos que no dependen del Estado, como en el caso de Argentina, la Iglesia Católica, bueno, quizás seguramente no sufren tanto el impacto económico como lo sufren pequeños grupos evangélicos o cultos o iglesias que sí necesariamente necesitan, por razones económicas y sobre todo por razones del mantenimiento de la vida social, que es justamente lo que permite el enriquecimiento, el compartir, digamos, lo sacramental de la vida religiosa y la sociabilización necesaria que esto requiere, tanto entre grupos de jóvenes, entre grupos de familias, entre grupos de ancianos y los niños, etc. Bueno, esto naturalmente ha afectado a la vida religiosa. Por otra parte, también es cierto de que existen grupos que han, digamos, de alguna manera planteado esta idea de que el virus y todo lo que esto implica tiene sobre todo alimenta muchas teorías paranoicas que grupos sectarios y este tipo de digamos sistemas de creencia vienen planteando, ¿sí? Sin embargo, continúa siendo curioso el hecho de que no hay en realidad, o sea, en realidad básicamente estamos en una suerte de cresta de ola en donde recién vamos a poder analizar el fenómeno dentro de algunos años o dentro de algunos meses cuando todo esto termine, en tanto que estamos en la cresta de la ola como surfistas, todos los seres humanos de alguna manera atravesando el ciclo, no lo vemos de manera, pero yo diría que desde el punto de vista religioso, curiosamente yo no he visto un impacto tan grande, por ejemplo, en la emergencia de sectas y otros grupos que hagan una, o que se muestren alarmados por la situación, ¿sí? Y de hecho, lo que en general suele verse es, digamos, un predominio del discurso científico, sobre todo científico médico, como predominante en términos de la cura de este tipo del virus concretamente, ¿no? Digámoslo en otras palabras, si uno ve en las lecciones de historia qué ha pasado en otros periodos históricos, que coincidentemente en el mismo periodo, 1918-1920, la gripe española, y 200 años antes, y aún más otras pandemias, sobre todo recordemos las grandes pestes medievales, ¿no? La Iglesia Católica tenía, por supuesto, mucho más predominancia, ¿sí? Y de hecho, el discurso religioso era el único discurso dominante. Hoy día el discurso dominante es el discurso científico, el discurso religioso está como muy por debajo, ¿no? Yo diría que hasta relativamente silenciado, ¿no? Como sometido al discurso científico en general, no tiene mucho que decir. Yo no he escuchado, digamos, el típico discurso asociado con, por ejemplo, la idea de que es un castigo de Dios o que es un ataque extraterrestre. Definitivamente yo no he escuchado, más allá de voces muy aisladas y muy pequeñas en las redes quizá, no he escuchado ese tipo de cosas. Y cuando uno recuerda en el pasado, en el medioevo sobre todo, la práctica de los flagelantes o la práctica, ¿no?, que todos recordamos, aquellas ceremonias en donde en procesiones un grupo de individuos se flagelaba a sí mismo, lacerándose la piel y así, tratando de purgar los pecados para que la peste era creída como como un castigo divino. Bueno, en el discurso religioso eso en realidad básicamente no está presente. Y si uno examina, por ejemplo, el discurso de muchas sectas, específicamente, sobre todo aquellas sectas con un discurso milenarista, con un discurso basado, por ejemplo, en la idea de que, bueno, ha llegado el fin del mundo y que esto es el fin, como ocurrió previo al año 2000 y como ocurrió en pequeños grupos en diferentes países, sobre todo en los Estados Unidos, ocurre exactamente el mismo fenómeno. O sea, no hay un discurso en donde alguna figura de liderazgo esté al mando de la esperanza por la cura, y eso es un fenómeno que en realidad muchos sociólogos de la religión están observando con mucha curiosidad. Algunos lo atribuyen, por ejemplo, al efecto del aislamiento social, al no tener, más allá de lo que es la red, que simula, es una especie de sociabilidad atravesada por una realidad virtual, ¿no? Las redes, ¿no? Como Zoom y como tantos otros, ¿no?
pero en realidad la posibilidad de interactuar a través en la condición humana normal está de alguna manera censurada, o está limitada, o está reducida. Y entonces esto también ha generado un efecto de cambio que contradice el discurso religioso, que justamente favorece la socialización y la interacción humana. Mira, has tocado un punto que es muy, muy interesante, muy, muy brillante, que es, me acuerdo por los libros de sociología de Le Bon y de otros, de que en el fondo las personas tienen una especie de contagio emocional, en una marcha, en un recital, en un estadio, y se contagian de estas emociones que básicamente son bien precarias, generalmente son simples, rabia, pena, etc. Ahora bien, parece de que como no estamos cerca, este contagio emocional es un poco más complejo, porque nos vemos solo a través de la imagen, no te siento físicamente cerca. Mi cerebro se da cuenta que no estoy físicamente cerca. Entonces, la pregunta es, ¿crees de que esta pandemia está empezando a reflejar por las características, quizás nuestra cada vez menor empatía? ¿Hay algo de eso? Porque parece que, claro, estábamos todos aislados, preocupados de lo que nos pasa a nosotros, sin mucho creer en Dios, sin mucho creer en algo más, tratando de curarnos y curar a los nuestros. No sé, es una reflexión, pero ¿reflejará eso como una escasez de empatía del humano el día de hoy? A propósito de las máquinas, a propósito de quizás un montón de cosas. Bueno, a ver, yo no sé si la empatía, bueno, no estoy totalmente seguro de si es la empatía lo que afecta. Lo que sí, bueno, por supuesto, estamos notando, todos los psicólogos clínicos en general y el contexto, colegas míos que atienden, yo no personalmente, pero colegas míos que atienden online y así, que hay naturalmente un aumento de patologías psiquiátricas y psicológicas, como por ejemplo la depresión principalmente, la ansiedad social, ¿no? Bueno, la ansiedad social en realidad está relativamente curada porque en realidad quien teme a tener una aproximación con un grupo está en su mejor momento, ¿no? Pero en términos generales, digamos, la depresión, sobre todo por la falta de contacto social, los efectos que esto produce, sobre todo en la gente adulta y en el caso particular aquí, por lo menos en Argentina en general, sobre todo en las capitales más, digamos, donde hay más concentración urbana, ¿no? A diferencia quizá de los pueblos del interior, que bueno, a hoy día, a pesar de las restricciones, digamos, relativamente tienen más contacto social y así, donde no hay tanta persecución, en todo caso, del gobierno para evitar el contacto social. Bueno, en todo caso, en estos grupos sí se suele ver ciertos indicadores de depresión, en primer lugar, ¿no? Insomnio, y en particular la franja etaria más afectada, que es la gente mayor, sí, allí está más concentrado en algún grado ese tipo de patologías, ¿no? Y sobre todo afectan a aquellos quienes tienen más vulnerabilidad a experimentar depresión, ansiedad, junto con otros factores secundarios y terciarios, como por ejemplo el sedentarismo, que genera un aumento de la diabetes, un aumento de la obesidad, un aumento del riesgo cardíaco y así sucesivamente, ¿no? En broma, aquí en la Argentina solemos decir, en realidad, los kilos que hemos aumentado, ¿no? Más que el tiempo que ha pasado. Pero digo, en términos generales, y sí, definitivamente todos estamos un poquito más obesos. Es más, estamos, no yo, por supuesto, pero hay un aumento del consumo de alcohol, hay un aumento de ciertos factores que en realidad, a causa de la falta de actividad física y del movimiento, bueno, eso también ha generado un efecto, digamos, devastador, ¿no? En alguna medida, dimensional, no demasiado categórico, o sea, en ciertos sectores, en ciertas poblaciones, en ciertas franjas sociales, etcétera. Bueno, efectivamente ha generado, pero sobre todo desde el punto de vista de la salud mental, claramente han habido cierto tipo de dificultades que por lo menos en aquellos países en donde la situación, digamos, se torna más, sobre todo en América Latina, ¿no? Convengamos que Argentina, bueno, Chile, por supuesto, y otros países que obviamente se ven mucho más afectados, como Perú, Ecuador, Venezuela, etcétera,
la situación ha sido tan crítica incluso como su propia economía, ¿no? Sin embargo, curiosamente, en otros países, como Uruguay, Paraguay, digamos, como sabemos, la proporción de contagios y la expansión del virus es mucho menor, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver un poco con la cultura de ese país, con la forma de sociabilizar de esos países y todas sus propias características, lo cual es un fenómeno naturalmente muy interesante de examinar. Yo creo que, de hecho, en los próximos meses, en los próximos años, todas las revistas científicas, antropológicas, psicológicas, sociales, en fin, en todos los rubros de la condición humana, van a mostrar, como lo ha hecho de... por ejemplo, las principales publicaciones zoológicas y de ciencias naturales respecto a la disminución de la actividad humana y la expansión de la conducta animal, ¿no? Por ejemplo, la invasión de seres vivos, ¿no? En diferentes regiones y en diferentes lugares a causa de la disminución incluso atmosférica, ¿no? Como por ejemplo la recuperación del agujero de ozono y sobre todo durante el primer periodo. Ahora algunos estudios mostraron de que el agujero de ozono volvió a abrirse y que aquellos animales que habían salido por lo menos al inicio de la cuarentena estricta en casi todo el planeta ahora volvieron a retraerse. Y esto es un fenómeno también muy curioso, porque nos habla de cómo los seres humanos afectamos el planeta, ¿no? Y esto, por supuesto, tiene impacto en cantidad de publicaciones ecológicas y cantidad de revistas. Por eso decía, muchas publicaciones sociales, antropológicas, ya lo están haciendo. De hecho, yo que consulto portales de psicología y otras ciencias sociales, estamos viendo un aumento significativo geométrico de todo tipo de artículos y de investigaciones acerca del impacto en salud mental, impacto psicológico, social, antropológico, cultural del fenómeno del COVID. Imagínate lo que va a ser cuando, digamos, todo esto haya pasado, ¿no? Sí. Bueno, tocaste un punto que nosotros hemos tocado en otros programas, que se habla del Universo 25, de hecho este programa de radio y un libro que también estamos haciendo junto a Sebastián Alvear, que ya estamos por publicar, se llama Universo 2020 porque había un experimento de ratones de Calhoun en los años 60 que hablaba de que los ratones cuando tenían una densidad poblacional extrema, algo parecido a lo que vemos en las ciudades humanas, empezaban a tener conductas anormales y empezaban una especie de botón de autodestrucción. En resumen, digamos, un poco apocalíptico, pero bueno, en fin. Entonces, nuestra tesis es que parece ser de que el problema se está aglutinando, como tú mencionas, en las ciudades. Parece que las ciudades son el blanco principal de esta angustia que están experimentando y estas conductas que está teniendo la gente. Particularmente en la pandemia, pero antes ya lo estábamos viendo. De hecho, nosotros partimos de esta idea en octubre o en septiembre del 2019, cuando empezaron los movimientos sociales acá en Chile, un poco antes inclusive. Entonces, si te fijas, antes de la pandemia ya habían problemas que empiezan a notarse como colapsos dentro de las ciudades. No lo veo solamente como algo propio del virus. Podría ser, no sé, un apagón, podría ser una revuelta social, podría ser, qué sé yo, un asteroide, un volcán. Pero parece que en ciertos lugares donde hay mucha gente junta, como en Buenos Aires, como en Santiago, a diferencia quizás de Montevideo, donde hay una densidad un poco menor, quizás parece que las personas se conocen menos y también tienden a tener dificultades los países, las sociedades, esas sociedades para poder ordenarse. Entonces, muy interesante lo que estás planteando, pero te quería llevar también otro tema, no sé si estamos en el tiempo, porque sí, estamos, afortunadamente, así que tú, expláyate como quieras, pero también algún minuto me gustaría escuchar de los sueños, porque, por ejemplo, yo ayer tuve una pesadilla que me sentí infectado con COVID, y quizás los que nos están escuchando no lo saben, pero tú también eres un experto en sueños, has publicado varios libros al respecto. Entonces, son esas dos cosas, un poco... Ya me contestaste de que tú crees de que va a haber mucho más estudio respecto al impacto en salud mental. Y lo otro es las patologías que tú crees que vienen, o inclusive si tú has visto cambios en los sueños de la gente. ¿Está soñando raro la gente? Y está comenzando a... sí, hay indicadores, sobre todo en términos del patrón de algunos tipos de sueño, en el que efectivamente, en realidad, más que símbolos de sueños, lo que se presenta, porque eso es la actividad onírica es un poco más errática. En cuanto a qué tipo de símbolos aparecen predominantemente.
Pero sí es cierto que, bueno, yo he recibido varios sueños y consultas sobre sueños, sobre todo en relación con situaciones de encierro, muy frecuentemente. La gente en general, la gente duerme mal, o sea, duerme en horarios muy cambiados, no suele dormir en los términos de las 8 horas entre las, por ejemplo, 12 y 8, las 0 y las 8, que es el horario que aproximadamente la gente consigue el sueño, los niños un poco antes, por supuesto, y bueno, la actividad laboral también, pero en términos generales hay un efecto en el ritmo circadiano, ¿no? De las 8 horas, ¿no? Nuestro día se divide en 3 grandes momentos de 8 horas cada uno, ¿sí? 8 por 3, 24. De modo que hay una, digamos, hay una, ese ciclo en la vida cotidiana normal se sigue regularmente, pero claramente han habido efectos en donde ese ciclo normal del sueño, en los últimos 5 o 6 meses, ha cambiado, se ha alterado, la gente duerme más, algunos incluso duermen hasta casi el mediodía o las 11 de la mañana, o se despiertan a esa hora, e incluso tienen sueños, tienen un lapso dormital interrumpido, o sea, las personas se acuestan y se levantan y se acuestan y se vuelven a levantar y así sucesivamente, mucho más que el resto de las personas que se comporta de esa misma manera. Y por supuesto esto afecta el contenido del sueño. De hecho, hay reportes de un aumento, no muy diferencialmente significativo, ¿no? En comparación con periodos previos, por supuesto. Pero hay un aumento significativo del recuerdo del sueño, justamente porque el recuerdo del sueño es dependiente de la fase REM. Y la fase REM es la que nos permite recordar el momento en que las imágenes del sueño están más activas. En consecuencia, si la gente se levanta más momentos a lo largo de la noche, va a haber más probabilidad de recordar sueños a lo largo de la noche. Entonces, claramente hay un aumento en el recuerdo del sueño. Y también esto ha afectado, sobre todo, y a las personas que han tenido... Yo solamente tengo un solo caso, hasta ahora, de una persona que ha tenido COVID, que se ha recuperado afortunadamente, y que ha tenido sueños. Y los sueños estaban muy asociados por ejemplo, sentimientos de culpa por no haber llevado, no haberse cuidado apropiadamente, ¿no? Entonces aparece esta, digamos, esta dimensión de la culpabilidad, que además, por otra parte, está bastante presente en muchos sueños, y aparece con frecuencia esta idea de la culpabilidad por haber cometido un error por el cual, y también la simbología, ¿no? Del COVID, ¿no? No como esta esferita llena de puntos, ¿no? Sino más bien como una suerte de enemigo oculto, ¿no? Hay una idea global, y esto por lo general hay colegas en España y en otros países que, digamos, cuando he leído los informes me resultó muy interesante, que tiene que ver con esto, ¿no? La idea de, que además está muy conectada con los principales sentimientos de esta dimensión siniestra de algunas representaciones oníricas asociadas a una especie de enemigo oculto, ¿no? Esta idea de que hay algo desconocido que está amenazante, latente, por el cual, por ejemplo, la imagen de la casa se transforma en una cárcel, ¿no? Entonces, la imagen de cárcel está presente en muchos sueños actuales, ¿no? Como que la casa se transforma, o las personas se sueñan a sí mismas como aves o pájaros enjaulados, y la percepción de jaula, cárcel, etcétera, son representaciones simbolizadas, digamos, condensadas en relación con la situación de encierro. Y esto aparece más frecuentemente en ancianos que en los adultos o incluso en los niños. Los adultos en general, que tienden a salir más por razones laborales y otras, en contraste con los ancianos que están obligadamente encerrados por razones sanitarias y epidemiológicas. Pero es interesante que estos símbolos oníricos están predominando en muchas personas que estén o no afectadas por COVID, pero que la situación de encierro les ha generado, y sobre todo este temor, y cierro con esto, ¿no? Este temor significativo de estar siendo atacados por una fuerza invisible que no pueden controlar ni dominar, que en definitiva es un poco lo que todos sentimos respecto a la cuestión del COVID, ¿no? Mucha gente, por más que se ha cuidado y lo
lo dice con todas las letras, a pesar de eso, se ha contagiado de todas maneras. Entonces, ¿cuál es la defensa que uno tiene, más allá de llevar mascarillas o cualquier otro instrumento, guantes o lavarse las manos, etcétera, si aún así algunas personas también se contagian? Así que bueno, esto seguirá, continuará. La gran pregunta, y cierro con esto, ¿no? La gran pregunta que nosotros hacemos es, ¿cómo será la nueva normalidad? ¿Cómo será la pospandemia? ¿Cómo será el mundo después de todo esto? Yo a veces le digo a mis amigos un poco en broma, aun cuando todo esto se levante, por supuesto, la situación de cuarentena y así, mucha gente va a continuar atemorizada para ir a cines, teatros y recitales o cualquier otro tipo de... O sea, van a pasar incluso, posiblemente, no meses, incluso años, hasta que las personas ganen nuevamente confianza, más allá de... Porque, en definitiva, para muchas personas, esto no deja de ser una suerte de trauma, no solamente individual, sino también social. Qué interesante, porque al final, claro, tú tienes este tema de que este enemigo es invisible, tú no tienes cómo frenarlo, sientes culpa, los sueños transmiten lo mismo. Aquí atiendo mucha gente que tiene miedo a salir a pesar de que sus comunas, sus municipios están libres, y me dicen, no, es que yo me puedo infectar igual. Entonces, ¿cómo nos va a cambiar esta pandemia? Absolutamente, bueno, para salud mental ha sido, no sé, el aumento de consultas que he tenido es enorme, y la gente, muchas veces le digo, pero venga a la consulta, si está todo bien. No, yo no voy ni por ningún motivo. A veces lo pruebo porque, claro, uno igual se puede arriesgar un poco, pero también la gente tiene que salir, tiene que de nuevo poder entablar un nexo con otro ser humano. Lo que dijiste al final es aún mejor. No sé si quieres contestarlo o no, te doy la libertad, pero me acordé de Michel Foucault y de sus acólitos, digamos, todos los posteriores que hablaban del biopoder, de luz y todo. Entonces, en esta nueva realidad que vamos a tener, ¿cuánto nos van a controlar? ¿Qué crees tú que va a pasar? Porque estos autores franceses ya en los años 70, 80, 90 de luz ya decían, mira, vamos a tener sociedades donde nos van a estar controlando todo el tiempo, quizás a través de un tema de un virus que nos atacara y que el poder va a tener que controlarlo. Y para nuestro bien nos va a controlar más. No sé, ¿habrán sido muy conspiranoico? ¿Habrá algo de verdad en eso? ¿Cómo lo lees tú? Bueno, a ver, yo no soy muy afecto a las teorías conspiranoicas, ¿no? Porque en realidad un experimento social tiene más probabilidad de fracasar de que tener éxito, ¿no? De hecho, hay ejemplos en donde se ha tratado de instalar a propósito, y esto ha sido desclasificado en muchos documentos, y el experimento básicamente fracasó o no tuvo el mismo impacto. A veces ciertos fenómenos sociales no se dan, o sea, a pesar de que muchas personas tienden a creer, incluso con argumentos válidos, y una cadena de razonamientos aparentemente muy... por decirlo, lógicos o la secuencia de razonamientos parecen muy lógicos y coherentes, quiero decir. La realidad es que muchas veces, como ocurre en general en la investigación psicológica, ¿no? O sea, yo que trabajo con estudiantes, trabajo en la investigación psicológica, a veces los estudiantes y yo mismo apelamos a hipótesis básicamente de sentido común. Esas hipótesis de sentido común fracasan en el resultado de plantear una hipótesis que luego no logra ser confirmada cuando uno ve los datos, ¿no? Y uno se pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué esto que parecía que se iba a dar no se dio, ¿no? Y uno comienza a hacer una serie de especulaciones acerca de posibles causas. Pero la realidad es que hay muchas dimensiones de la investigación psicológica en donde uno puede estar casi convencido de que determinado resultado se va a confirmar y eso no ocurre, incluso apelando al sentido común. Y en algún punto, lo que en psicología sabemos es que muchas veces hay ciertos tipos de fenómenos, y en este caso particularmente en el fenómeno del COVID y de todo lo que se ha presentado en los últimos tiempos, en donde aún si uno pudiera pensar que esto es algún tipo de experimento social, en realidad también es cierto de que hay muchos factores que en realidad están constelando, o sea, que están en un momento determinado o en una situación determinada
a punto de tener éxito y no lo tienen. Y este fenómeno sí lo tuvo, ¿no? Por ejemplo, le preguntaban a un epidemiólogo, muy interesante su reflexión, respecto a otras, a otros fenómenos, digamos, epidemiológicos, como por ejemplo el ébola, u otros tipos de virus, ¿no?, que han afectado, de hecho, aquel que recuerdo que estaba en Chile cuando ocurrió la gripe, creo que fue en el 2010, ¿recuerdas cuando yo estuve en un congreso de psicología? Creo que habrá sido 2008, 2009, no recuerdo exacto. Pero bueno. La gripe porcina. La gripe porcina, exactamente, tal cual. Y bueno, durante ese periodo, creo recordar, bueno, ocurrió más o menos un fenómeno bastante similar, pero no llegó a tener el mismo impacto que este. O sea, durante el periodo de la gripe porcina, por supuesto, había, yo recuerdo, una paranoia instalada respecto a los que estornudaban, los que tosían, los medios de transporte públicos, pero no llegó a detenerse el mundo. O sea, no tuvo un nivel de expansión. Cuando uno piensa esto, lo primero que dice es, bueno, seguramente el ensayo 1 fracasó, vamos al ensayo 2, que es este, ¿no? O sea, alguna especie de comité superior en el oscuro mundo habrá dicho, bueno, la gripe porcina fracasó, vamos al segundo experimento, que es este, ¿no?, que tuvo éxito. Pero bueno, más allá de eso, a mí me resulta gracioso pensarlo desde este punto de vista, vamos al caso del ébola. El ébola, que surgió, como sabemos, en África, cerca de Sierra Leona, Liberia, por esos países de África, también, imagínate que ese virus se hubiera expandido a nivel mundial. Sin duda alguna hubiera sido una hecatombe y hubiera sido un fenómeno que hubiera literalmente devastado a la humanidad, sin duda alguna. Pero ¿qué pasó con el ébola? El ébola, en realidad, se expandió de una manera, digamos, la enfermedad era tan veloz en su manera que lograban detenerla. Esta, por el contrario, en realidad, tiene aspectos de asintomatología en un periodo en el que uno todavía no sabe si está o no contagiado hasta que no se hace un hisopado y mientras yo crea, entre comillas, que estoy sano, puedo estar contagiando al otro y así sucesivamente. Eso no pasaba con el ébola. Con el ébola uno, era contagiado por la enfermedad y automáticamente los niveles de temperatura aumentaban y a la persona se la podía controlar porque los síntomas y la forma de aparecer los síntomas eran más rápidos. Entonces, los sistemas sanitarios pudieron, más allá de la situación social, la pobreza, etcétera, pudieron de alguna manera contenerla, ¿sí? No es este el caso. Entonces, bueno, aquí también tenemos una serie de factores. Cuando uno ve incluso películas famosas de las cuales han surgido docenas en los últimos tiempos, o se han estrenado, o han tenido éxito en relación con virus, con pandemias y cosas por el estilo, uno recuerda los casos como Guerra Mundial Z, ¿no?, y otros tipos de películas que en realidad también nos muestran, más allá del fenómeno aterrador de los zombies y todo lo demás, nos muestran sobre todo la conducta humana. Y yo creo que Foucault y todos estos autores en realidad ponen mucho más énfasis en cómo nosotros nos comportamos o reaccionamos frente a este tipo de episodios, en qué medida nuestra capacidad de altruismo, nuestra empatía, que es consecuencia del altruismo, nuestra capacidad de relacionarnos con otros, nuestras herramientas para trabajar en pro de la humanidad, están de alguna manera activas, ¿no?, frente a una situación de esta magnitud. La velocidad con la que en todas estas películas ocurre el contagio es lo que determina una situación, digamos, entre comillas, apocalíptica, ¿no? Pero de todas maneras, este virus y uno no sabe lo que vendrá en un futuro, porque la realidad es que hay una gran discusión y, de hecho, la Organización Mundial de la Salud llegó a plantear como hipótesis la posibilidad de que el virus haya sido fabricado y no salió de un murciélago, ¿no? O sea que está todavía planteada la hipótesis de la artificialidad del virus, ¿no? Así que, bueno, en definitiva, el punto es que todavía es mucho más lo que ignoramos acerca de este fenómeno biológico, infectológico, pero también social, antropológico y cultural, ¿no?
Un poco cerrando, me gustaría tener tu opinión de lo siguiente. Yo tengo una opinión, ojalá no la compartas, ojalá que no, de verdad. ¿Cuán poco interés han puesto los gobiernos y los países en la salud mental de las personas y en poner a los psicólogos o a los psiquiatras dentro de la primera línea de aporte en esta situación? ¿Y cuánto se ha afectado a la gente? Te quiero contar un caso muy triste. Una persona cercana que hoy hace pocos días atrás tuvo un suicidio, y una persona de tercera edad. Estoy viendo muchos casos de personas de tercera edad que quieren no vivir. Y eran personas que, entre comillas, eran asintomáticas psicológicamente antes o habían logrado sufrir los embates de la vida lo mejor posible. Entonces, yo veo que la gente psicológicamente está muy mal. Aquí, no sé si allá también. Sí, sí, sí. Esto como que gatilló cosas que venían en cine, y especialmente en los adultos mayores ha sido durísimo, muy duro. Entonces, mi pregunta en el fondo es, ¿crees tú de que los gobiernos, consciente o inconscientemente, han prestado menos interés a la mente de las personas y han estado más preocupados del cuerpo de las personas? ¿Pasa eso allá? Absolutamente. Sí. Acá incluso nuestro propio presidente, ¿no? Quien, de hecho, en una primera fase, claramente fue apoyado por su decisión, digamos, política y sanitaria en cuanto a la cuarentena y la prioridad que le dio. No obstante, bueno, ahora nos vemos, digamos, esto ha continuado desde el 20 de marzo hasta el día de hoy, que continuamos con un decreto en el que se nos prohíbe literalmente, que nadie respeta, por supuesto, pero que se nos prohíbe salir y tener actividad social, etcétera. La gente continúa teniendo, por lo menos hay una proporción minoritaria de la población que tiene actividad social, como siempre, con todos los riesgos que esto insume. Pero en ocasiones en donde yo he escuchado, preguntas por parte sobre todo del periodismo respecto al cuidado de la salud mental de la población, el presidente argentino, bueno, planteó que la salud mental era un tema de poca preocupación y que había que prestar mucho más atención en la salud de los contagiados, ¿no? Lo cual es cierto, pero tampoco creo que se puede negar o menospreciar, como claramente lo ha hecho, negar o menospreciar la salud mental de la población, que ahora sí está siendo un grave problema, o por lo menos un problema importante, ¿no? No quiero ser un juez respecto a qué es más importante, ¿no? Un infectado con COVID y con todas las implicancias, por supuesto, sanitarias que esto tiene respecto a una depresión porque no puede ir al cine. Obviamente que es mucho más importante el infectado por COVID. Pero, quiero decir, me parece que hay un concepto de homeostasis, ¿no? De mantener un equilibrio, de tratar de ser políticamente correcto al menos, respecto a cuáles son las implicancias en salud mental, en salud social, ¿no? Respecto a el confinamiento, respecto a todas estas cuestiones, a lo que, por ejemplo, representa, desde, por ejemplo, la queja de muchos padres de niños en edad escolar, sobre todo infantes, que no pueden controlar a sus niños, que deberían estar en su jardín de infantes, socializando, y la socialización en esa etapa de la infancia es de vital importancia, con su maestra y con el resto de sus pares, lo cual esto no está ocurriendo. Y muchos pediatras y psicólogos infantiles están alertas al fenómeno, ¿sí? Por supuesto, son 6 meses, ¿sí? Pero incluso no sabemos si esto incluso no podría extenderse al próximo cuatrimestre al primer cuatrimestre del próximo año. De modo que, en realidad, yo coincido contigo respecto a esta cuestión de que debemos ser muy cautos en relación con el modo en que estamos encarando esta cuestión, y que ciertamente la mayoría de los políticos están, por supuesto, en virtud de las recomendaciones de la OMS, que es la que baja línea fundamentalmente, la que recibe toda la data mundial y la que a su vez la procesa y construye las recomendaciones para el resto del mundo, y respecto al menosprecio que ciertamente hay en relación con la salud mental de la población y las patologías emergentes, que por supuesto podemos discutir si son o no más severas que el contagio en sí mismo, ¿no? Pero que,
hay un punto de inflexión en donde debemos mantener la cordura respecto a cómo vamos a mantener este equilibrio. Por supuesto que aquel que se deprime porque no puede tener sexo con la novia no es lo mismo que un paciente que está con la mascarilla tratando de sobrevivir porque tiene el COVID que le ha tomado todos los pulmones. A ver, seamos coherentes con la situación, ¿no? O sea, por supuesto que la salud sexual se ve afectada, la salud social se ve afectada, pero bueno, hay como, digamos, puntos en donde, extremos, que son, digamos, de alta complejidad. En fin, es un tema que creo que no va a terminar, va a generar un debate impresionante, y sobre todo las derivaciones que hasta ahora no las he escuchado relativamente poco, que son las derivaciones filosóficas, ¿no? Las cuestiones filosóficas, me refiero particularmente a las cuestiones existenciales, ¿no? Respecto, por ejemplo, el suicidio que tú mencionas tiene no solamente tiene una impronta asociada con la salud mental, sino también con la cuestión existencial, ¿no? Y te voy a dar dos casos. Aquí han habido dos importantes casos, uno con una repercusión mediática brutal, no sé si en Chile ha ocurrido lo mismo, del caso de un padre que vivía en el sur del país y que tuvo que ver a su hija, no recuerdo si en Mendoza, San Luis u otra provincia, y se le prohibió, la hija tenía cáncer, estaba a punto de morir, rogó porque su padre estuviera en el momento de su muerte, porque ella sentía que ya era su final, y de hecho los médicos decían que en cualquier momento esto iba a ocurrir, y su padre no pudo ver a su hija, y su hija murió, y por supuesto esto tuvo una repercusión y generó muy mala prensa para el sistema político y gubernamental. De modo que, digamos, claramente, esto está... Digamos, cuando uno escucha eso, ese tipo de... Y esto ocurrió también en otro caso, en donde un hombre quiso ver a su padre en el geriátrico, y el geriátrico ya había tomado todos los protocolos para que... Y dos oficiales de policía se encapricharon de que el hombre no podía entrar al pueblo, no podía entrar, después de horas y horas de conducir por la ruta, y finalmente el hombre falleció. Y por supuesto el gobernador de la ciudad no tenía palabra para disculparse y prometió el procesamiento de los oficiales, etcétera. O sea que, a ver, a lo que voy es a que estamos llegando a un extremo, como tú muy bien decías, ¿no? Respecto a la cuestión de la empatía, respecto a la manera en que nos estamos conduciendo, no estamos viendo los casos excepcionales. O sea, hay un fenómeno que me parece que es de sensibilidad social que se nos escapa, ¿no? O sea, a ver, estamos viendo un grupete de personas que están en la esquina tomando cerveza y vino y somos capaces de detener a una persona que no puede ver a su hija que está a punto de morir. O sea, quiero decir, hay equilibrios que no se están sosteniendo, y esto atenta contra el poder político, atenta contra muchas dimensiones de la gobernabilidad, y como bien dices, me parece que no se están teniendo en cuenta los casos extremos o algunas situaciones en particular, ¿no? Y todos los abusos que se están produciendo. Por ejemplo, en los últimos tiempos, debo decir, por ejemplo, hay mucha gente se ha movido gracias a sobornar a muchos oficiales de policía. Y muchos oficiales de policía se han visto de alguna manera beneficiados justamente cuando, digamos, impiden el paso y los chicos, como decimos aquí, le tiran unos pesos para... Bueno, a ver, quiero decir... Hay muchos factores que están girando en torno a este fenómeno, los factores de orden filosófico-existenciales, la propensión al suicidio, y termino con esto, un caso quizá más reciente, el caso de una mujer que, pobre, de 94 años, cayó en depresión, encerrada en su casa. A ver, tiene 94 años, aun cuando se contagie el COVID, digamos, no creo que tenga muchos más años por delante para disfrutar de sus salidas y cosas por el estilo. Se puede morir dentro de 3 meses, ¿no? O sea, 94 años, estamos hablando de 94 años. O sea, la mujer decía, bueno, pero quiero disfrutar la vida ahora más allá de lo que sea, porque no voy a vivir mucho más. Ahora, por supuesto, un hombre de 70, por ejemplo, bueno, sí, obviamente, tiene una expectativa de vida, ¿no? Insisto nuevamente, esta cuestión de encontrar el equilibrio dentro de este desequilibrio generalizado que ha disparado el COVID en términos generales. Totalmente. De hecho, creo que la población de tercera edad ha sido la que más ha sufrido.
de repente hablo con adultos mayores y dicen, ¿cómo sacar un permiso? Porque acá en Chile tienes que sacarlo por internet. Sí, algunos no manejan, entonces, ¿qué hago así? ¿Cómo uso esto y se lo presento? O que les dicen por las noticias, si usted tiene más de 75 años, usted no puede salir a la calle. Y generalmente el adulto mayor, que viene de generaciones donde había más obediencia a la norma, tiende a ser más obediente. Dice, no, no voy a salir porque me dijeron que no tenía que salir. En cambio, no sé, una persona de 25 años dice, me da lo mismo. Y aparte, si me enfermo, ¿qué más da? Yo no soy grupo de riesgo. Entonces, lamentablemente, los que son más obedientes a la norma son los que también más tienen miedo y son los que están más excluidos por los sistemas tecnológicos para poder apoyarse y sentirse, digamos, menos aislados. Entonces, lo que tú planteas es muy reinteresante. Alejandro, no sé... reflexiones al cierre, porque tocaste desde lo filosófico, los sueños, un montón de cosas que jamás se me habrían ocurrido, de las creencias. ¿Cómo ves el 2021? ¿Qué va a pasar desde el universo 2021? Y va a ser un año de, y sí, sin duda, y va a ser un año muy difícil. Aquí algunas, por ejemplo, algunas universidades, la mía, la de la Universidad Interamericana, la Universidad de Buenos Aires, tanto públicas como privadas en general, están comenzando a estudiar posibles protocolos de enseñanza online, al menos durante el primer trimestre, porque saben que, digamos, al paso en que se está presentando, porque como todos partes, es el día a día, ¿no? Entonces se van siguiendo los protocolos casi en forma inmediata. Por otra parte, digamos, en términos generales, la cuestión de la vacuna, ¿no? La vacuna es un tema también controvertido respecto a quién la producirá, cómo se producirá. Por supuesto, los más críticos a la vacuna sostienen de que, y algo paranoicos, sostienen de que la vacuna contiene algún tipo de controlador electrónico, llámese chip, nanotecnología o cosa por el estilo. Optogenético. Sí, no sé, me resulta muy... muy, por un lado, atemorizante, pero también gracioso, ¿no? Las ideas que surgen en torno a la posibilidad de una vacuna. Pero sí, ciertamente, por ejemplo, el surgimiento de una vacuna, digamos, la vacuna, en principio, en Argentina y posiblemente en otros países, sea optativa. El punto es que la situación de elección libre tiene sus riesgos. Entonces, muchos gobiernos, para evitar esos riesgos, van a comenzar, y esto ya está instalado en varias discusiones en los medios, por ejemplo, muchos gobiernos van a tomar como opción que uno puede optar por vacunarse. Ahora, por supuesto, cuando vayas a renovar tu tarjeta para conducir, cuando vayas a hacer algún trámite en una agencia impositiva, cuando quieras cobrar, incluso cuando quieras usar tu tarjeta de crédito, vas a tener que, digamos, en tu declaración online, en tus formularios, vas a tener que declarar que te vacunaste. Y si no te vacunaste, bueno, entonces hay algunos trámites que no vas a poder hacer, o algunos procedimientos, o hasta la compra de una casa, lo que fuera que quieras hacer, no vas a poder hacerlo hasta tanto no tengas acreditado que te hayas vacunado. Con lo cual la vacunación va a ser obligatoria, no va a haber escape. Entonces todos vamos a tener de alguna manera que ser vacunados. Y esto va a cumplir aquella, vamos a decir, predicción o profecía paranoide de que, bueno, todos vamos a estar controlados por ese supuesto chip o dispositivo, lo que fuera. Además de la idea de que, bueno, en algún punto, digamos, la vacuna es un virus, digamos, levemente, digamos, casi inocuo, ¿no? Casi inocuo. Como, claro, por ejemplo, aquellos que se vacunan contra la gripe, muchos de ellos se engripan, con lo cual no hay mucha... Y la vacuna contra la gripe no te impide tener, digamos, no eliminó la gripe, con lo cual, bueno, esto sigue siendo muy especulativo. O sea, la esperanza de una vacuna tampoco te da... La esperanza de una vacuna no te da la solución a todo esto. A todo esto. Amigo, debo cerrar... Ha sido fantástico estar contigo, poder escucharte, aprender de ti, y espero que nos encontremos en otra oportunidad. Y espero que estés muy bien de salud y todos tus seres queridos. ¿Ya? Igualmente para ti, Sergio. Saludos a tu familia y éxitos en la radio. Te mando un abrazo desde Chile. Adiós. Hasta pronto. Cuídate. Adiós.